que dice que no canto, que puro playback. ¿Se las canto otra vez en acapella o qué? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Moro y en el video de hoy les traigo una nueva video reacción a algo que ustedes me etiquetaron, varios de ustedes me estuvieron etiquetando este video. Yo desconozco quién es este personaje, una cantante, influencer, no sé quién es, que se llama Yeri Mua y creo que hace género urbano latino y al parecer se desempeñó a capela. Muchos me etiquetaron en esto a ver qué opinaba, así que bueno, vamos a ver de qué se trata. No tengo ni idea de qué se trata, pero me imagino por dónde vienen los tiros. Ustedes saben que en muchas ocasiones nos ha tocado ver cómo estos personajes que hacen este género de moda o hacen playback o usan de una manera descarada y excesiva el autotune, o directamente se desempeñan de una manera espantosa en vivo, y bueno, son sujetos a críticas obviamente por quienes mínimamente tienen un poquito de oído musical, aunque sea un poquito, se dan cuenta cuando las cosas no están bien. Entonces bueno, hay gente que no, evidentemente, porque hay mucha gente que sigue este tipo de personajes, pero ojo, no voy a juzgar a esta persona todavía porque no he escuchado de qué se trata. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata, pero antes les voy a aclarar algo muy importante. Muchachos, yo no soy vocal coach, yo no soy instructor de canto, yo no soy cantante, yo soy músico, sí, pero soy guitarrista, ¿sí? O sea que mi opinión musical o mi opinión sobre la parte vocal es más en dentro de lo general musical. No puedo opinar con solvencia sobre técnicas de canto y cosas así que de lo cual no es mi materia, ¿no? Si hablamos de guitarra, bueno, ahí sí, es otra cosa. ¿Cómo se desempeña un guitarrista? Ahí sí puedo opinar con más solvencia. Pero en este caso no puedo opinar con demasiada solvencia sobre técnicas de canto. Se los aclaro esto, aunque obviamente algunas cositas uno sabe. Yo siempre digo, como cantante soy buen guitarrista, pero algunas mañas uno se da, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a ver de qué se trata esto, porque en realidad desconozco en absoluto. Me etiquetaron y me dijeron, reacciona a esto, a ver qué opinas sobre cómo se desempeña esta persona a capela. Antes que nada, yo les digo, no sé ni quién es, pero bueno, vamos a ver. Ahí está para los que dicen que usa playback. O sea, hay gente que la acusa de usar playback. Entonces dice, ahí está para los que dicen que uso playback. A ver qué más dicen. Ahí está para los que dicen que no canto, que puro playback. ¿Se las canto otra vez en acapella o qué? Ah, bien, dice, ahora se las canto otra vez en acapella. O sea, así que playback, mira, te la voy a cantar acapella. Vamos. Pero lo graban. Y ahí etiquetan a ya saben quién. Ah, bueno. Ahora, digo, espero que no haya sido a mí, no, no, nada que ver, porque yo no lo conozco, ni siquiera dije nada, pero, che, una cosa que digo, por cómo lo dice, ah, ahí va para los que dicen que uso playback y que no sé qué, ahora se las voy a cantar a capela y grábenlo, porque ahora y etiquetan a no sé quién, se me hace que debe cantar de puta madre, o sea, porque para presumir de esa manera, tenés que cantar de putísima madre, digo, ¿con qué soberbia lo estás diciendo? Digo, tenés que respaldarlo, obviamente. Pero a mí me parece, digo, porque estamos acostumbrados en estos géneros de moda a que son muy presumidos, muy altaneros estos muchachos, como el muchacho ese que dice, ahora les voy a cantar a capela para que vean que yo, que dicen que no cantamos no sé qué, y no cantó a capela, se puso un ritmo ahí, y siguió, ni siquiera cantó, rapeó, y lo único que hizo fue no poner el autotune, igual son horribles, pero bueno. Yo me quiero tirar un temita a capela, hombre. O sea, es como que son muy altaneros, como que se enojan, presumen todo, pero después hacen un papelón. Esperemos que no sea el caso. Vamos a escuchar de qué se trata. A ver. A ver qué va a pasar acá, ¿no? Dime si tú estás puesto para mí, papi, que mueres por mí. Bueno, debo decir
que no me sorprende, no me sorprende. Pero si ya suena medio feo, desconozco la canción que está cantando realmente como para comparar, pero si ya suena medio feo al principio, pues a ver cómo sigue. No quiero salir, oh. Bueno, yo no sé qué canción está cantando, pero está haciendo 3-4 notitas nada más. Na, 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 na. Y no suena a una persona con técnica vocal, a alguien que realmente hace una buena performance cantando. La verdad que lo que está haciendo lo puede hacer cualquiera, está casi que hablado. No está sacando la voz, ¿viste? O sea que... ¿Qué loco, ¿no? ¿Cómo se repite esto que venimos diciendo, ¿no? Que presumen, ¿no? Para los que dicen que yo que hago playback. Yo no sé si hará playback o no, pero en este caso capaz que te conviene hacer playback, ¿no? Porque realmente muy bien no sonás, ¿eh? A capela. Como rapeado, ¿no? O sea, si vas a hacer algo a capela... por lo menos hace una parte que sea más melodiosa, algo que tengas que cantar, que hace una melodía y que haya variaciones. No me hagas un rapeo, porque eso no es cantar, de hecho, es rapear a capela. Ahora, yo no sé si esto es una cuestión del audio, algún retorno que devuelve graves o qué, pero fíjense que yo escucho. Fíjense. Como que entra otra voz ahí. Hay un corista que la está ayudando. Se siente como una voz grave al lado, ¿no? Digo, porque si vas a cantar a capela, no está bueno que un corista te ayude. Igualmente acá la conclusión que yo saco es la misma que saco en casi todos los videos sobre, en los que hablamos del tema, en los que reaccionamos a estos personajes del género urbano latino, estos personajes que básicamente son influencers creados artificialmente a fuerza de publicidad, o gente que de repente no tiene muchas credenciales en lo que sería la música, no tiene solvencia, pero se meten en el mundo de la música para sacar un billetín, aunque no tengan la capacidad para realmente desempeñarse. Volvemos a la misma conclusión de siempre: la mediocridad cultural que estamos viviendo es muy grande, porque estos personajes están copando grandes escenarios. Los mejores lugares hoy no los ocupan gente idónea, verdaderos músicos, verdaderas agrupaciones, cantantes, músicos que realmente hagan algo de contenido de valor, sino que este tipo de personajes que nada más llegan ahí por los números que traen en redes sociales. Entonces, después, claro, son sujetos a críticas porque realmente no tienen la capacidad para desempeñarse en la música. O hacen playback o les meten autotune a mano poder, que suena una cosa totalmente robótica porque ya no hay forma, ¿me entendés? Pero en su mayoría hacen playback. Y otra cosa que vimos en videos anteriores que hicimos es que ya el playback es descarado, porque la gente empieza a sonar la pista, empieza a sonar la voz y están dialogando los chabones y después entran ahí a mover la boca, a hacer el lip sync. Ni siquiera lo hacen bien. Y la gente como si nada, digo, los Milli Vanelli los reventaron. Que hacían playback, ¿no? El disco se le rayó en medio de un show y se dieron todos cuenta que estaban haciendo playback. Básicamente ahí terminó su carrera. Y hoy no, hoy haces playback, no pasa nada, tranquilo que no pasa nada, la gente ya lo sabe, ya lo tiene asumido. Entonces, como estas personas son influencers y la gente los va a ver porque son como una especie de celebridad, básicamente, no les importa si lo hacen bien o si lo hacen mal, si va a sonar bien o va a sonar mal, nada más van a ver al personaje. Entonces, hemos caído en una mediocridad absoluta.
estos géneros musicales que predominan aquí en Latinoamérica de moda son muy mediocres musicalmente, muy pobres musicalmente, como lo dijo el mismo reggaetonero este que comentó al respecto. Yo canto reggaetón, uno de los géneros musicalmente más pobres que existe en la historia de la música. De una manera cínica, lógicamente, porque el tipo se sigue dedicando a eso. Y es una mediocridad grandísima. Realmente es una pena que los grandes escenarios estén copados por personajes como estos. Es una pena que se le esté dando tanta atención a este tipo de personajes. Y muchos me dicen a mí, me comentan, ¿por qué le das publicidad? Yo no le estoy dando publicidad, yo lo estoy criticando. Es que si no decimos estas cosas que pasan, si nos quedamos callados, si no decimos estas cosas, dejarlos ellos en lo suyo, vos dedícate a lo tuyo. Pero ¿cómo te dedicas a lo tuyo? Acá hay un... Muchachos, salgan a ver la cantidad de músicos, o métanse en internet a ver la cantidad de músicos que hay, buenísimos, bandas buenísimas y todo, que no tienen la posibilidad de tocar en buenos escenarios, que no tienen la posibilidad de tocar más que en algún lugar pequeño, escondido, algún refugio que queda allá del rock, para tocar para unas pocas personas. Bandas buenísimas no tienen acceso a nada hoy. Y en grandes eventos meten este tipo de personajes que se desempeñan espantosamente, pero ya no importa el desempeño, importa los números que ostentan en redes sociales, números que inflan de manera artificial. Los números de reproducciones de estos, entre comillas, artistas en YouTube, Spotify y demás, son números de reproducciones que se inflan con, metiendo publicidad, y cada vez que a vos te sale, aunque vos no los quieras escuchar, aunque a vos no te guste, cada vez que te sale esa reproducción cuenta. Entonces es algo ficticio. Pero ese número pesa para que después lo vendan por todos lados y organizadores de eventos grandísimos paguen un montón para que estas personas se presenten, o que muchas personas que lo siguen solamente porque son el personaje de moda vayan y paguen cualquier cosa para verlos. Pero bueno, en fin, es una mediocridad grandísima la que se está viviendo. Ojalá esto tenga una vuelta en algún momento. Yo tengo fe que sí, yo tengo fe que la música genuina, los músicos genuinos van a tener un resurgir, pero creo que todavía tenemos que tocar fondo y parece que todavía falta un poco. Pero bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video de hoy. Síganme etiquetando a las cosas que les gustaría que reaccionen. Y les dejo en el primer enlace en la descripción algunos videos de mi banda, por si quieren escuchar algo de lo que estamos haciendo. Pronto va a salir material nuevo. Así que suscríbanse a este canal si les gustan los videos que estamos haciendo. Y nos vemos en el próximo.